Bueno, buenos días, aquí estamos. Aquí estamos una vez más, buen día a todos y a todas. Vamos a estudiar un poco de guitarra. Bueno, voy a empezar a tocar y hoy elegí para estudiar un tema que se llama Sunny, que me va a ayudar a practicar un poco las pentatónicas, que es lo que a veces nos cuesta tocar la pentatónica de una manera distinta, digamos, subiendo y bajando, pero de otra manera, ¿no? De que no sea la común. Así que bueno, vamos a tocar un poquito a ver qué pasa. Bueno, primero la voy a tocar y después voy a estudiar un poco, voy a mostrar cómo estudiaría el tema. Ese era Sunny. Entonces, primero que nada, voy a practicar. Esta canción está en la menor, entonces lo primero que voy a hacer va a ser practicar la escala de la menor. Se supone que por ahí las melodías deberíamos estudiarlas también. Ahora voy a ver cómo hago. Yo ya la sé a la melodía, entonces no quiero detenerme en eso. Pero sí ustedes deberían estudiar la melodía para poder hacer una improvisación coherente luego, ¿no? Yo la toco una vez. Está sobre la pentatónica de la menor. Thank you.
que si la buscan por ahí la van a encontrar. A ver, voy a modificar algunas cosas que tengo aquí que me parece que están mal. No, no. No. Eléctrica. Estudiando editar. Estudiando guitarra eléctrica, acústica, jazz, fusión. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Jazz, fusión y ¿qué le podemos poner? Folclore, qué sé yo. Bueno, entonces lo primero que nada vamos a repasar la escala pentatónica de la menor, que esa nos va a servir un montón para tocar esta canción. Hola Edgardo, bueno, ya te saludé. La voy a poner aquí en un PDF que yo tengo, que lo uso para mis alumnos. A ver ahí se ve, ahí está. Bueno, el primer esquema, digamos, el primer dibujo de pentatónica es como el más conocido del mundo, ¿no? Es como que todos cuando empezamos a tocar la guitarra, o por lo menos de donde yo vengo, tocábamos esta pentatónica antes que nada, porque es muy fácil de aprenderla, de acordársela. Hacer es voy a poner un clic y la voy a estudiar primero como para ablandar un poquito. La voy a poner voy a poner un clic en y necesito lo voy a tocar en 4. Entonces necesito que uy, está fuerte el volumen. A ver ahí. Ahí está. Perdón si le saco la oreja a alguien. Vamos a poner en 4. Ahí está. Lo que hago es acomodar, digamos, acomodarla para que entre en una medida, digamos, de 4 compases, ¿no? Entonces hago 1, 2. Vamos a poner la pantalla grande primero, así les muestro. Entonces hago 1, 2, 3. Necesito un cuarto compás. 4. Entonces repito las dos de abajo. 1, 2, 3, 4. Y ahora tengo que empezar de nuevo y en algún momento voy a tener que repetir para que se me completen los 4 compases para volver, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sí, yo repito ahí. Usted, o sea, se puede repetir en cualquier lado porque es como que es un cálculo matemático. No hay no hay mayor misterio aquí, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sí, yo lo que repito abajo cuando voy ascendiendo, digamos, aquí. Y empiezo a volver, a descender. Hola Omar, buen día. Sí, 1, 1, 2. Repito ahí ese compás. 3, 4.
flat. Bienvenido. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacer para que no, porque aquí se nos generan unas repeticiones de. Sí, esas repeticiones. Ahora vamos a ver cómo hacemos para no repetir, qué sé yo. Bueno, pero ahora lo voy a tocar así como para ablandar. Pongo el dibujo de la escala, ¿no? Que es bastante sencillo, por si alguien no lo sabe. Ahí. Bien, aquí estamos estudiando guitarra, así que si quieres estudiar guitarra, este es tu lugar. Entonces, bueno, ahí va, a ver, yo lo pongo en 60 para mí. Ustedes tienen que ponerse el clic, digamos, a una velocidad que a ustedes les resulte cómoda y posible de hacer, ¿no? Eso sería, pero está muy lento. Lo voy a subir un poco. Sí, bueno, ahí está. A esa velocidad. Voy a hacer 10 repeticiones. A ver si ustedes se animan, la hacen a la velocidad que ustedes quieran. Para mí está bien ahí. 1, 2, 3, 4. Hola Cris, buen día. Aquí estamos tocando escalas y haciendo todas estas cosas. 3, 4. Exacto lo que yo hago, entonces por eso hay que practicarlo, ¿sí? ¿Cuáles son, en este caso, por ejemplo, yo lo que tengo es un problema de reconocimiento del mango, porque esta guitarra tiene el mango más fino que una criolla, y yo estoy acostumbrado a tocar con una criolla. Incluso la Telecaster que tengo también es más un poquito más grueso, me parece. Y esta guitarra tiene un mango especial, entonces me tengo que acostumbrar a tocar y por eso tengo que buscar la manera de poder hacerlo. Bueno, ahora lo voy a hacer otra vez. Y yo hice trampa porque repetí en el medio, entre la cuarta y la tercera. ¿Sí? Repito aquí en el medio. A ver otra vez, pero vamos a darle 40 la velocidad, no, vamos a darle 50. Hola Juan, bienvenido, gracias por el follow Magu desde España. Un bonito día en Brasil. Buen día a Brasil. Bueno, aquí es un lindo día también. Te dejo un tema de un conocido que está lindo, dice Flat. Bueno, 50. A ver, vamos a ver ahí. No, vamos a ponerlo en. No, no he hecho más cara. Bueno, vamos, ¿eh? Vamos que yo puedo. 2, 3.
dos, tres, va. Se me empieza a enredar la púa. Empieza a costar, ¿no? Eso porque subido de 100 a 110 es como mucho, entonces es como mucho, muy brusco la subida, ¿no? Pero bueno, creía que me lo iba a bancar, pero bueno, no pasa nada. Ahora, yo estuve haciendo la repetición, digamos, en las cuerdas del medio, nada, podríamos tocarlas, digamos, en cualquiera de las, en cualquier cuerda. Podemos repetir al principio, al final, en el medio o en las de abajo. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Podemos hacer muchas combinaciones siempre y cuando sean parejitas, digamos, de cuatro compases. Un, dos, tres, cuatro. Qué sé yo, ahí estoy mezclando, ¿sí? Pero bueno, eso se lo dejo para ustedes. Otra manera de tocar esta pentatónica sencillita, digamos, y de alpargata. Voy a agrandar un poquito aquí. O bueno, no, si ustedes ya, a ver, bueno, no sé, ahí, cualquier cosa, miren la tablatura. Otra manera de tocar la pentatónica esta sencillita y de alpargata es, ¿por qué se me pone así el teléfono? Una publicidad del clic del metrónomo. Ocho. Ahí está. Bueno, vamos a bajarlo a 105. Una manera también piola de tocar la pentatónica para empezar a encontrarle variantes es salteándonos cuerdas. Sexta, quinta, tercera, cuarta, segunda, tercera, primera. Repito. A ver, ¿cómo sería? Esa da justito. La propaganda de Didis. Sí, no sé ni de qué es. Poco acostumbrado del Tony, ese no sé cuál es, che.
Después lo investigo. Bueno, entonces vamos a tocar y vamos a tocarlo más lento. Porque me voy a dar cuenta que me voy a enredar si lo toco a esa velocidad. 3, 4. Digamos, salteándonos cuerdas, salteándonos una cuerda, digamos. Sexta, cuarta, quinta, tercera, cuarta, segunda, respetando el dibujo de la escala, obviamente. Ahora sí, a ver si me sale el doble. 3, 3 y. Cuando uno se equivoca, al menos yo lo que hago es hacerlo de nuevo hasta que me sale. Contar, vamos de nuevo. 3 y. 3 y. Bueno, a veces cuando no sale, no hay que hacerlo y listo. Vamos a inventar otra. Igual ya la toqué varias veces. El objetivo es que uno la toque varias veces. Bueno, si se trabó, bueno, qué sé yo. Pero pasemos a otra cosa si nos trabamos, porque si no nos vamos a seguir trabando. Eso es muy usual, digamos, que nos suceda, ¿no? Seguimos. Eso porque cometemos un error y queremos hacerlo de nuevo y volvemos a hacer el mismo error. Entonces hay que salirnos de ese lugar. Vamos a tocar ahora el dibujo de la escala que sigue, que es la pentatónica de la menor empezada con el dedo 2 de la mano izquierda. Ahí está el dibujito. Ahora voy a empezar con el dedo 2. Es un dibujo que no es tan usado
Así que vamos a tocarlo un poco como para que como para que se nos meta en la cabeza. Tres, cuatro. Y se me hace que es alguien de mis amigos que está viendo y que me está diciendo: bájale a la guitarra, subile la voz. Y no, y es un mensaje de alguien para invitarme a un show de lista que no voy a ir. ¿Qué pasa, Juan? ¿Te sale o no te sale? Ahí va. Walker, bienvenido. Bueno, vamos a ver al doble. No me sale ese dibujo. Bueno, pero lo tienes que practicar. Para eso estamos aquí. Ponételo como desafío de que te va a salir. A ver si me sale el doble. Yo lo que hago es sacarle el 1 al clic para que no haya, digamos, uy, me quedo fiero. No, no me gusta. 4, ahí está. 3 y 3 y
este no está cuadrado en compases ni en pedo, habría que acomodarlo. Pero a veces uno no tiene ganas de hacer todo lo que debería hacer, ¿no? Ahora no tengo ganas de acomodarlo. Voy a tocar el dibujo solamente para que Juan se lo aprenda. Lo voy a tocar yo para que Juan se lo aprenda, ¿eh? Ah, voy a poner el chat en pantalla. No. 3 y. Se me cruzó la púa, ¿ves? Estoy practicando muy bien. Ahí se me cruzó la púa, siempre la púa alternada. Se me cruza la púa porque me pongo a hablar y a pensar. Vamos una vez más. Tres. Listo. La dinámica de esto, digamos, es que traten ustedes de, o sea, si se quieren detener, por ejemplo, si Juan te quieres detener en este dibujo, te detienes, ¿viste? Yo sigo con el dibujo que sigue. Pero a veces no hay que detenerse tanto, digamos que las cosas que nos cuestan. Como este dibujo que te puede costar un poquito a vos, a veces hay que darle también, es así, uno toca un poco las cosas y después cuesta mucho en ese momento y después no sé, hay algo en el cuerpo que como que absorbe ese conocimiento o esa rutina que has hecho ahí y después te cuesta menos, no sé, dentro de un rato o a la noche o al otro día. Entonces, a veces no hay que matarse con una cosa que no nos sale porque si están aprendiendo, o sea, mientras lo estás practicando, aunque te trabes un poco, qué sé yo, te sale. Memoria muscular, dice Andy, bienvenido. Bueno, muy bien. Como ayer pasar al mi bemol. Bueno, hoy probá, vas a ver que hoy tocar en mi bemol no te va a ser tan complejo, ¿viste? Fíjate, hoy traté de tocar en mi bemol. Podemos tocar So What dentro de un rato y fíjate cómo te sientes con el dibujito ese. Bueno, ahora voy a tocar el pentatónica de la menor con dedo 4 en la mano izquierda. Claro, después te acostumbras. Ahí el La. Hola, Gala. Bienvenido y gracias por el follow. O bienvenida, no sé qué sos. O bienvenide. A ver, La menor, pentatónica de La menor con. Dedo 4 en tónica. Es importante que practiquemos siempre las escalas con distintos, empezando con distintos dedos, porque si solo practicamos esta, por ejemplo, nunca sabemos qué hay de este lado para la pentatónica. Entonces, bueno, vamos a hacer lo mismo. Yendo y viniendo. En este voy a repetir, como en el primer dibujito. No, voy a repetir en el medio. 3, 2, 3, y. Ahí. Empiezo.
Ah, empecé en sol, por eso. Dos, tres, cuatro. Empezarla en sol. Repito. Repito. Cuatro. Creo que voy cuatro. Repito. Cinco. Me empieza a tirar aquí porque uso el chiquito mucho, todo el tiempo estoy usando el chiquito y el chiquito es el dedo más vago, ¿no? Entonces empieza a tirar. Hola, Janito. No sé, estamos desde las 11 aquí. Entonces cuando es así tienen que estir el longen, porque ¿sí? Hay que elongar de a poquito para que no joda. Igual, de todas maneras, haciendo esto no nos va a agarrar tendinitis. Salvo que lo que te esfuerces de más, siempre hay que tener cuidado. Pero claro, el antebrazo, sí, yo me estoy haciendo aquí, digamos, esta parte, y después voy todo por el brazo o el antebrazo, no sé qué es esto. No, este es el antebrazo y este es el brazo, ¿no? Y es como que estiro todo, ¿sí? Como para, si es que duele, como para relajar un poco la cosa. Bueno, ahora voy a tratar de tocar al doble, a ver si me sale. Bueno, estoy tocando, pero estoy tocando sin orden porque al doblarla, no me alcanzan las, a ver. Tres y. Ahí está. Pasa que me queda empezándola en sol y no me gusta. Tres y. Tres y. Tres y. Aquí, ¿sí? Tira, 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 tira en esta parte. Quema, empieza a calentarse esta partecita, Eso por el que le estamos dando vida al chiquito.
Bueno, ahí están las tres, digamos, las tres escalas, los tres dibujos de la escala de la menor. Ahora vamos a tocar la que hemos tocado ayer. Ayer hemos tocado la pentatónica de re menor. No sé si estaban en el que estaba, se debe acordar. Vamos a repasar un poquito eso, porque ahora nos va a hacer falta para tocar la canción esta. A ver, la pentatónica de re menor era. Ah, bueno, aquí, perdón, aquí tendría que haber hecho lo del salto también. Pero ya me cansé, ¿viste? Así que capaz que lo hago después o lo hago más tarde, no sé, pero ahora ya no, ahora ya quiero pasar a otra cosa. Entonces voy a tocar la escala de re menor aquí. Pentatónica de re en el quinto traste. ¿Sí? Esa pentatónica es la misma que la de fa. La menor, fa. Fa o re menor. Lo mismo. O bajar por una y subir por la otra. Pentatónica de la. Pentatónica de fa. Se me va a golpear la puerta. Estoy con todo abierto. Ya, seguimos. La menor. Fa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora vamos a tocar Sunny, que es una canción. Ya más o menos con eso ya hemos calentado un montón, ya hemos hecho como, ¿sí? Podríamos seguir un rato más, pero ahí nomás. Vamos a tocar Sunny, así tocamos más hoy. Ayer hemos tocado poco. Esta canción, Sunny, tiene, como verán, la menor. Aquí yo le voy a poner un sol, porque ahí le falta. Es el 2-7 ese. Ahí le vamos a agregar un sol. A ver, editar. Aquí. Aquí le vamos a poner. ¿Cómo era? Sol menor 7. Sol menor 7. Ah, aquí era, perdón. Sol menor 7. Tic. Ahí está. Y aquí vamos a poner do 7. Ahí está. Eso. Entonces ahí, ¿qué pasa? En esa partecita tenemos. ¿Cómo va a salir de aquí? Está. Ahora tenemos. Primero vamos a pasar los acordes. Yo lo he puesto en un tiempo de bossa nova. Acordes. 2, 3 y sol menor. Aquí me falta otra vez. Ahí también le vamos a poner. Aquí también le vamos a poner el sol menor. Do, sol menor 7 y aquí vamos a poner do 7. Ahí está.
ahora. Vamos de nuevo. Que estamos tocando esta parte de la canción, voy a mostrar cómo practico yo los acordes. O sea, por ejemplo, para la menor, hace la menor, sol y do. Entonces, si quiero practicar abajo, por ejemplo, para la, y ahí voy practicando las posiciones, ¿sí?, que habíamos hecho ayer, por ejemplo. Vamos a practicar un poquito eso. O sea, si ustedes hacen los acordes abiertos, digamos, no pasa nada. Cada uno tiene que practicar lo que necesita. Se toman un ratito para practicar los acordes. Yo los practico así, pero ustedes practican, digamos, cada uno practica en la medida en lo que lo necesita, ¿no? Así que vamos a seguir ahora con la parte de las escalas. Entonces aquí vamos a practicar la escala. Vieron que dice la menor, sol menor 7, do 7 y fa 7. Bueno, aquí en este sol menor 7 que está en el segundo compás, sol menor 7, do 7. Ahí voy a tocar la escala de sol menor, la pentatónica. Entonces voy a usar la pentatónica vieja y conocida. ¿Sí? Y voy al fa, digamos. ¿Sí? Pero aquí hay un secreto que yo les voy a contar. Oh, que es que cuando llegue el fa, podemos volver a la pentatónica de la menor.
Con eso vamos a andar bien. O sea, el único momento que hay que pasar a sol menor es en el segundo compás, ¿no? Estoy viendo que me falta un sol menor. A ver, vamos a poner. Aquí sol menor 7. Y aquí vamos a poner do 7. Listo. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es tocar la canción. A ver, tengo un mensaje. Bueno, lo que sucede en la vida real es que los compases van como rápido, ¿no? Entonces, cuando uno se ha querido dar cuenta que tenía que tocar una cosa, ya el compás ya ha pasado, ¿viste? Entonces, lo que hay que hacer es bajar la velocidad, muchachis. A ver, vamos a ponerlo en, ¿cuánto está esto? 120, no sé, vamos a bajarlo a 100, a ver. Pentatónica. Después hablamos. Con esto ya podemos zafar con el tema. Cambio de escala. Eso para que nos vayamos acostumbrando a improvisar sobre cambios. Thank you.
hacer de tres cuerdas. Un, dos, tres, va. Fíjense que ahí sin querer se me armó una frase. ¿Sí? Ahí se, es como que se hace una síncopa y se acomoda. O sea, dos de tres y uno de dos, una cosa así. Que venga alguien que sepa música y explique. No. ¿Por qué me ha cambiado? No, o sea... Ah, es una universidad. No, seguir abajo, ¿eh? Que es lo que estoy haciendo. Estamos haciendo como, eso es como hacer 30, 30 abdominales, ¿eh? Hola, Ander, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida. Estamos estudiando guitarra. Bueno, una cosa que también, que uno debería hacer, digamos, que yo hago por lo menos, es estudiarme los arpegios de todos los acordes esos, ¿no? Ahora voy a tocar la canción como para darle un cierre ya a este tema, ya nos salimos y chao. Y me voy a poner a hacer, me voy a poner a practicar más acordes. El triángulo es un acorde de quinta disminuida. Dice, no, el triangulito quiere decir séptima mayor, Maj 7. Fa con séptima mayor, ahí. El acorde con quinta disminuida, el semidisminuido, es el que tiene el circulito tachado. ¿Eh? Bueno, practicamos la pentatónica. Ahora yo, digamos, ustedes podrían tocar la canción solamente con las dos pentatónicas, con eso ya pueden hacerlo, ¿no? Yo voy a tocar como la toco yo, y bueno, ya como improvisando, digamos. Oh, ¿qué pasó?
se me fue. Listos. Se me fue la canción. Necesito un iPad o algo más grande. Yo toco el clave. Bien. Hola, Manuel. ¿De dónde sos, Ander? Sani. A ver si le cambiamos la. Si le cambiamos el. A ver, Latin, ¿cómo queda? Ah, de España, qué lindo. Bueno, Gypsy.
Ese fue Sunny. Sunny. Muy bien. Listo. Vamos a seguir estudiando porque estamos aquí. No estamos para divertirnos aquí. Estamos para ponernos serios. Ahora lo que voy a hacer va a ser practicar un poco los acordes. Y después voy a tocar otro temita. El mismo que tocó ayer. So what. Vamos a practicar primero los acordes abajo, digamos, que son los que más usamos para el momento de los solos. Escala mayor, armonización, escala mayor, escala mayor, ¿dónde está? Escala mayor, armonización, escala mayor, aquí está. A la hora de hacer los solos, lo que más usamos es esto que está aquí abajo. Entonces vamos a practicar un poquito eso. Yo lo pongo ahí para que ustedes se lo vean, se lo puedan ver. Voy a practicar las posiciones de abajo. Eso que está ahí. Esos son los acordes, ¿eh? Estos, do, ¿sí? Bueno, entonces vamos a poner un clic. Nuestro amigo el metrónomo. ¿Eh? Uy, qué fuerte que está. Perdón si alguien nos rompió la cabeza. Ahí va. Entonces, y ahora voy a tocar los acordes. Dos, tres, cuatro. Rápido. Thank you.
Acordes de la escala de do mayor en la parte aguda. También lo podemos practicar como arpegios. 3, 4. Se ablanden un poquito los dedos a la hora de hacer los acordes que son, digamos, más complejos, porque hay que torcer los dedos, hay que cruzarlos y hay que deformarlos un poco para que... ¿Sí? Y bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser tocar las tríadas de la escala de do, solo las tríadas. Do, re, fa, sol, la, si, si disminuido y do. Eso, a ver si lo tengo. Debería tenerlo. Hola. How are you, Reiko? I get up early today. I am studying, sería guitar. Bien, 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 bien. A ver, vamos a ver. Estoy buscando las tríadas. Tríadas mayores. Aquí. Ahí va. Ah, pero no, pero de los acordecitos quiero. No, no quiero esto. No quiero las escalas. Bueno, no sé. No lo encuentro. Son las posiciones. Yo lo tenía eso, che. A ver, vamos a buscar. Inversiones, tríadas. Tríadas. No, no lo tengo, lo tengo. Lo hice en un video, pero no lo tengo. Bueno, vamos a tocar así. Ah, es temprano, es temprano para vos, claro. Bueno. Ok, I understand very little. Pero, ok, Raiko. I'm happy for you here. Bueno, vamos a hacer las
tríadas de la escala de Do. Do, Re menor, Mi, Fa, Sol, La. Reiko, I will play a song for you now. Vamos a tocar una canción para Reiko ya que ha venido. Vamos a tocarle una canción. So what? So what? OPQ o OP So what? Aquí está. So what? Un poco para divertirnos también. Ah, vamos a poner otra vez, again. Yes. Thank you.
Gracias, Reiko. Mira todos los emotes que me has tirado. Thank you, Reiko. Ese era So What. Bueno, entonces aquí lo que. Hola, Bruno. La guitarrita de Chris. ¿O es tuya esa? The guitar is. This guitar. Chris? Bueno, vamos a practicar ahora un poquito de gracias, Reiko. Thank you. Vamos a tocar un poquito ahora con las octavas. Eso me falta un poquito hoy practicar y que lo quiero incluir así como siempre, ¿no? Entonces vamos a cambiarle aquí la velocidad. A ver. Medium. Tocamos hasta que salga el sonido.
así íbamos tocando algunas cosas. Bueno, y ahora voy a tocar como para cerrar los últimos 20 minutos, que son dos horas de práctica. Voy a tocar otras canciones cualquiera, digamos. A ver, vamos a buscar aquí. Vamos a buscar otro. Estoy usando. Ah, sí. Ok, Reiko. No problem. I play Spain for you. I will play Spain. Spain, backing track. One, two, three. Thank you.
Ahí va. Otra, 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 otra. Otra, otra. Thank you.
Gracias, che. Aquí estamos, en realidad esto estaba estudiando y ahora ya me he puesto a tocar como pa terminar, digamos. Y vamos a tocar una más. A ver, vamos a tocar Waves. Waves me gusta. Waves. Wave. Vamos a poner el teléfono. A ver en cuánto está ahí. Okay. Vamos a tocar. Gracias, Reiko. Vamos a tocar en. ¿Cuántas vueltas? Cuatro. Vamos a... Thank you.
pasó la mañana de estudio, de guitarra. Así pasó, 2 horas tocando la guitarra. Eso es lo que tenemos que hacer si más o menos queremos aprender a tocar, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a todos los que han estado. Gracias Reiko, gracias Diego por sumarte. Gracias a Omar Arroyo, Bruno, Juan, no sé si está todavía, si ya se ha ido. Así que bueno, muchas gracias Reiko. Gracias Diego. Nos vamos a ir despidiendo de a poquito. Manu, muy bien. A ver, vamos a ver si hay alguien. Vamos a Reina Mystic. Reina Mystic. Bueno, Reiko. Good night, Reiko.